Estamos con Lorenzo Lolo Caponi. ¿Cómo estás, Lolo? ¿Cuál fue la clave del triunfo de Lanús hoy en la cancha de Racing? Bueno, creo que vinimos a buscar el juego de hoy para poder tener la primera victoria de visitante después de hacernos fuerte en casa. Y sabíamos que ellos eran un equipo aguerrido, que vienen de un proceso de un tiempo jugando en el Federal. El año pasado hicieron un buen torneo en el Federal, obviamente se van a ir adaptando a la categoría, pudieron lograr el primer juego la victoria de local contra Hispano. Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero bueno, creo que la clave fue un poco la defensa, poder ser nosotros en ataque, aunque por momentos tuvimos bache, creo que eso es a mejorar, pero bueno, la defensa y poder ser nosotros el juego en ataque que pasamos a la vuelta. ¿Esperaban un partido tan friccionado? Sí, obviamente que sí, sabíamos que iba a ser así, porque ellos van a ser un equipo muy duro en la categoría, por el feeling que tienen, por lo que vienen, se conocen juntos, y sabíamos que sí, obviamente, de visitante, son los partidos son difíciles, todo el equipo busca hacerse fuerte en casa, entonces bueno, estamos muy contentos de llevarnos la victoria. ¿Cuál es el objetivo de Lanús en esta Liga Argentina? Creo que nos preparamos como para dar pelea, trabajar, trabajamos muy bien en la pretemporada, día a día, y ir partido tras partido. Obviamente, sí, queremos estar en el pelotón de arriba, pero sabemos que es partido tras partido. No significa nada una victoria, una derrota. Hay que ir partido tras partido y mejorando, obviamente, en la fase regular. Bueno, muchas gracias. Éxitos en lo que viene. Gracias. Un gusto.